Amables amigos, su atención, por favor. A continuación tendremos una lucha de carácter internacional. México contra Japón. Esta contienda será sancionada en presencia de la Honorable Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. Referí designado para este combate, el maestro Roberto El Güero Rangel. Seconds por parte del retador. Escorpio Padre. Second por parte del campeón Shocker. Por el campeonato mundial de peso medio, versión National Wrestling Alliance, Alianza Nacional de Lucha. Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el retador con 87 kilogramos de peso, Escorpio Junior. En esta esquina se encuentra el actual campeón con 83 kilos, 200 gramos de peso. Último Dragón. Bien, amables amigos de Televisa, aquí estamos arrancando esta contienda internacional donde tenemos al auténtico rey del Chabu Chabu, un presente de Televisa para usted. Vea nada más, señoras y señores, lo que es la cualidad del rudo a la derecha y lo que es la virtud del técnico a la izquierda, el buen gladiar, el rey del Chabu Chabu, experiencia, rapidez, una vasta gama de recursos de Eduardo Magadán. Además tenemos que añadirle, doctor Alfonso Morales, que es sensei en artes marciales, este último dragón, un hombre peligrosísimo. Enfrente tiene Escorpio Junior, un rudísimo de etiqueta dorada, un hombre que conoce los secretos de la lucha libre profesional, dispara pistolero. Así es, Leo, hay que recordarle a la gente que el luchador, el último dragón, es profesor de judo, es Nidan, es un grado más del Shodan de la cinta negra, y el luchador Escorpio Junior es un luchador, doctor Alfonso Morales, de lucha greco-romana. Y hablando de la lucha greco-romana, los seleccionados que fueron a Cuba trajeron el tercer lugar por equipos con el profesor Juan Manuel Mora, el entrenador oficial de la selección. Y aquí estamos arrancando, amables amigos, lucha por el campeonato mundial en poder del rey del Chabu Chabu, Leo. En el peso de los medianos, doctor Alfonso Morales. División de lujo, querido Leonardo. Así es, doctor. El Güero Rangel es la máxima autoridad en el cuadro de batalla de 6x6. Lucha desarrollándose a ras de lona. El Esteta llevando la mejor parte. Está apretando fuerte con las piernas. Escorpio trata de quitárselo. Le está dando la vuelta, doctor. Así es, y vale la pena, don Gregorio Núñez. En la esquina de Escorpio aparece una leyenda. Su padre, el gran Rafa Núñez, señorón de la lucha libre profesional. Este sí es rudo, Magadán. Efectivamente, rudo de etiqueta dorada. Un hombre que merece todo el respeto del mundo. Aquí viene Escorpio, realizando bien las cosas. Escorpio Junior es el hombre que está ahí, en el cuadro de batalla de 6x6. El Güero Rangel atento a cada uno de los movimientos. Lucha que empieza a ser desgastante. ¡Patada!
patadas que prosperan por parte de Último Dragón, doctor. Así es, y vamos a ver hoy. Ya apreciamos en este trabajo de producción excepcional que la fuerza de Scorpio es su principal virtud y del rey del Shabu Shabu es su rapidez centellante, Leopardo. Por eso no debe de darle el más mínimo espacio. El Güero Rangel presenciando la escena, presenciando esta batalla sin cuartel, levantándose ambos. Es una lucha sin cuartel en el cuadro de batalla, en el centro, justamente cuando está el Rudo aplicando los movimientos. Viene con las tijeras Último Dragón pistolero. Esto se torna tosudo. Bonitos movimientos de estos luchadores al ras de lona, llaves y contrallaves para poder rendir en esta primera caída, doctor Alfonso Morales. En efecto, gusano de seda, Yanes, aquí tenemos la maniobra de este que es el heredero del gran Escorpio. Mientras tanto, el rey del Chabu Chabu, en esta que es su campaña de reaparición, Leopardo Magadán. Y tenemos un ring vivo, se escuchan las voces del Güero Rangel. Escuchen ustedes. Es un servicio más que presta la unidad de control remoto número 3 de Televisa, llevándoles todos los detalles para que usted no pierda ninguno, para que usted la aprecie en todo lo que vale. Vea nada más, japonesa que prospera, rudísimo que está triunfando en el cuadro de batalla, doctor. En efecto, y aquí tenemos, amables amigos, el arribo del gladiador que representa nuestro México, Rudo de 24 horas. Gladiador áspero de 365 días del año, luchador de alma negra, Leopardo Magadán. Así es, doctor, aquí viene, las tijeras que prosperan, están sacando al Rudo, están sacando al Rudo, escuchen el conteo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. Para. Ahí te lo dejo, doctor. Y ve nada más la dilatada experiencia de Rafa Núñez. Y la gente viviendo esto que es lo íntimo, la verdad dentro de la plataforma de lujo, Leopardo Magadán. La mera truth, la mera verdad. Aquí viene el lazo al cuello que prospera. El Rudo llevando la mejor parte. Último Dragón medio desconcertado. Los pensamientos pasan rápidamente por su cabeza cuando se realiza este suplex, doctor Alfonso Morales. Y parece, señoras y señores, que el Rudo tiene la ventaja. Aquí la gente está vibrando y le dice que lo finiquite. Mientras tanto, esta es la Penguin Tay, gusano de seda. Así es, doctor Alfonso Morales, observando evoluciones de muy alta categoría. 3 segundos, Leo Magadán. 3 segundos. Señoras y señores, el rudísimo de etiqueta dorada llevando la mejor parte. Estos son los rudísimos, cuadro por cuadro, repetición, gusano de seda. ¿Cómo lo incita para llevarlo de esta manera? Sabía que el movimiento lo hacía girar de esta manera para propinarle la espalda plana. Aprovechaba todo el impulso del Último Dragón y venía el conteo del Güero Rangel en el número 3 y la primera caída para el mexicano. Otro ángulo de la repetición, se observa claramente las muy bonitas evoluciones que están haciendo esos dos grandes luchadores. Viene el conteo del referee, los 3 segundos, y el mexicano se lleva la primera caída, Leo. Toque en el cielo, relámpago Rudo, doctor Alfonso Morales, catedrático. Y aquí tenemos a dos generaciones, don Gregorio Núñez, el gran Scorpio y su cachorro. Y esta es la toma amplia, amplia como el camino que se le presenta a este Último Dragón. Tendrá que sublimarse porque aquí estamos arrancando lo que es la segunda caída desde México para el mundo, Leopardo Magadán. Y no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y esto lo saben los rudos. 1, 2, ¡uf, doctor!
Así es el espíritu del gran Machado, una de las glorias de la literatura española. Aquí tienes tú, Leobardo Magdala. Ya sabes quién narra, porque este Scorpio está fuerte. Scorpio está que no cree nadie. Último dragón en graves aprietos, en graves problemas. Aquí está el movimiento. Perdona, perdona el rudísimo. Cambia. Cambia la táctica contra el esquinero. Lazo al cuello. Se resquebraja tu muchacho, doctor. Es que estamos viendo a un gladiador rudo. Exactamente, esta es la principal virtud, don Gregorio Núñez, de este que es un rudo, rudo, rudísimo de pura cepa. Esta es la cualidad, Leo. Hizo girar a su rival. Perdió el norte, perdió el sur y le partieron el occidente, gusano de seda. Así es, Leo. Aficionados, no dejen de perderse esta cátedra de lucha libre, doctor Alfonso Morales. Así es, y vámonos a las alturas. Vamos a ver qué hace el rey del Chabu Chabu. Va a las alturas y giro Magadán y Frankenstein. Frankenstein, uno, dos. Se sobrepuso el esteta, doctor. Así es, Leobardo Magadani. De esto está hecho el enorme rey del Chabu Chabu. Aquí tiene a este selecto y conocedor público, gusano de seda. El movimiento, doctor Alfonso Morales, de la Frankenstein, bien realizado. Sabía que tenía ya mermado Scorpio Junior. Simplemente le recarga el cuerpo. Viene el conteo de tres y esta. Y está emparejando esta competencia. Otro ángulo de la repetición. Claramente ahí lo suelta, porque ya el cuerpo venía hacia adelante de Scorpio. Simplemente le ponía el cuerpo encima. Y así el güero Rangel contaba para que el oriental empareje esta competencia, doctor Alfonso Morales. Y ahí tienen ustedes a Rafa Núñez. La lucha libre fue presentada por Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales, y Miller Genuine Rap, la más fría. Usted está viendo Galavisión con Alma Latina.